¿Qué valor obtenemos al calcular p de 2 en el siguiente polinomio? Al final lo que significa es que donde está la x colocas el 2, es decir, que aquí y acá colocamos el número 2. Es por ello que podemos escribir que p de 2 sería 2 elevado al cuadrado más 2 menos 3. Al sacar la cuenta allí sencillamente, 2 al cuadrado al principio sería 4, le tienes que sumar 2 y le restas 3. Por último, el polinomio evaluado en 2 sería 4 más 2, que es 6, menos este 3 te daría al final 3. Por ello, el valor que obtenemos al evaluar el x igual 2 en el polinomio es 3.